que por hombre. Y me voy al bajo cuando estamos aquí y ahora soy yo. Desde que se quedó un vivo venía con nosotros a comer siempre. Siempre comía con nosotros. Encantado de poder decir que tanto Inma y Nuria, Nuria e Inma, son mis hermanas. Siempre dispuesto de vuestra ayuda, apoyo, compañía. Nada más un hermano puede pedir. Pero me lo dais, amor, alegría, añoro. Solo puedo decir algo más. Soy mis hermanas y estoy muy, pero que muy contento de decir que sois. Y que os quiero muchísimo y habéis hecho ser el hombre que soy. Les llegará, supongo. Al corazón. Hablar de la complicidad que tienes con un hermano no es tarea sencilla. Volver la vista atrás es pensar en alguna que otra discusión sin sentido. Pero principalmente es revivir grandes momentos en los que la risa y la alegría han sido los protagonistas. Y en la otra cara de la moneda, otros en los que la tristeza nos ha unido todavía más, si cabe. Y es que la vida es compartir lo bueno y lo no tan bueno. Desde que entraste en nuestras vidas, ya hace 5 años, nos has demostrado que eres una persona en la que se puede confiar, que no huyes cuando las cosas se ponen difíciles y, sobre todo, que sabemos que no perdemos a nuestro nene, ganamos una hermana. El hecho de que hoy estéis aquí demuestra que tenéis claro que queréis pasar el resto de vuestra vida juntos. Y aunque no siempre será fácil, significa que habéis encontrado a esa persona por la que estáis dispuestos a darlo todo. A diferencia de lo que algunos piensan, el matrimonio no es el fin del amor, sino el comienzo de un viaje inolvidable. Y no conozco a dos personas mejores para emprender esta maravillosa aventura. Espero de todo corazón que se cumplan todos vuestros sueños. Que seáis muy felices.